Y bienvenidos a la continuación de este cacho de vídeo en la escuela de bonsai online. Mirad, le he estado dando muchas vueltas, ¿no? Por eso tiene un torno, chistaco. Le he estado dando muchas vueltas y creo, yo en principio dije que íbamos a trabajar este árbol, a alambrarlo para ponerlo perfecto, pero es que este árbol ya está muy pretrabajado. Si os fijáis, los planos, a excepción de este que es el nuevo, los planos están muy bien definidos. Este tampoco que es un injerto, este es un injerto, pero está muy bien definido ya. Entonces voy a hacer lo que es el arte del alambrado. Voy a intentar conseguir las copas perfectas con el mínimo alambrado posible. Lo primero que voy a hacer, aquí ya está clavado el alambre. Lo primero que voy a hacer es desalambrar este árbol para que no se clave demasiado, porque este árbol dentro de muy poquito se va a poner súper frondoso y vamos a tener el problema de que ya nos va a ser muy difícil acceder al interior de las ramas. Entonces vamos a quitarle el alambre ya. Voy a necesitar la cizalla porque esto con la mazacuña a lo mejor es demasiado, ¿no? Es que este alambre no es del 5, este es del 7 fácil. Vale, bueno, también vamos a ver cómo se queda esta rama. Igual, aún siendo una rama joven e ingenua, se queda... no puedo. Mejor con el alicate cortalambre, que es una pequeña cizalla, porque es que estaba a punto de morir, porque me puedo lastimar mucho la mano y puedo romper la mazacuni, que ya sabéis que no sería la primera que me cargo por hacer algo así, quienes seguís la escuela de bonsai desde el principio de los tiempos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de alambre! Estos son mínimo 6 milímetros. Seguramente 7. Bueno, ya los demás alambres no son tan gruesos y no están... Iba a decir no están tan clavados. Es que ni siquiera están clavados aquí, solo sí. Voy a... Sabéis que yo soy de cortar en cada vuelta, pero estos alambres gruesos, que además están un poco clavados, si me pongo a meter la punta de la tijera en cada vuelta, voy haciendo heridas. De esa forma me lo ahorro, vamos, lo de hacerle heridas al árbol mío. Así. Lo bueno de que el aluminio este esté anodizado es que no mancha. Si lo hiciéramos con un aluminio de hierro que soltara óxido, pues estaría constantemente manchando la rama y las manchas de óxido es difícil que se pierda, tienen que pasar muchos años, que la corteza se renueve y es una historia. Este ya es más finito, está menos clavado. Ahí, este igual. Vamos desalambrando con cuidado. Ahora mismo el ficus está en la etapa en la que está tirando todos los peciolos que hemos cortado. Si os fijáis, en el sustrato hay un montón de peciolos que se van secando y se van cayendo. Esto ya es trabajo de mazacuni. De alicate. Corta alambre. Martes, son las 4 de la tarde, hace muchísimo calor, estoy acabado de comer, por eso tengo la barriga, el estómago ahí para afuera. Y la verdad, no estoy en mi mejor momento para hacer alardes de fuerza. Tengo la típica flojerilla esa que le entra a uno después de comer mucho. Por eso cuando uno va a conducir... ¡Ah! Esta rama es injertada también. No solo esta, sino esta es un injerto en el injerto. Es un reinjerto, que fue el chistaco que hice aquel día. Chiste muy elaborado. A ver. Oye, parece que no, pero
tiene alambre tela. Bueno, yo creo que esta ramificación de aquí, de la Ichinoeda, no vamos a tener que alambrarla. Pero quizás, como es muy joven todavía, sí tengamos que ponerle un tensor hacia abajo. Porque la... Pues como todo en la vida, los jóvenes son rebeldes. Los jóvenes son rebeldes, pues las ramas igual. Las ramas jóvenes todavía tienden a irse muy hacia arriba. Las ramas más maduras ya están demasiado lignificadas y es una madera, es madera pura y dura. Entonces eso ya no se dobla con tanta facilidad hacia arriba. La ramificación joven siempre tiende a subir. A ver... Fijaos qué cachos de alambre, ¿eh? Parece una persona. Los hombritos, la cabeza. ¿Veis cómo ya no me llega la sangre al cerebro con la digestión? Ya. Y tú te ríes, ¿por qué? Porque tú también veías a una persona. Estoy enfermo. Sigo. Ya después de insultaros, sigo. Sabéis que yo os quiero un huevo. Vamos, es más, fijaos si yo quiero un huevo, que me he venido por la tarde aquí, a las 4 de la tarde, porque no tenía vídeo de bonsai para hoy. Oh, y tengo que hacer el junípero este de Santiago, que eso me va a llevar no sé cuántas mil horas de alambrado. Bueno, pues quedan ya... dos, tres alambres en el en esta Ichinoeda. ¡Qué barbaridad! Dos, tres alambres en esta Ichinoeda. Y ahora vais a ver que lo que voy a hacer, que va a ser muy curioso. Muy curioso, muy curioso. Esto es una técnica muy tonta, muy sencilla y muy de lógica, como casi todo, para que la rama se siga formando y se siga multiplicando y no nos quedemos con... una vara larga y gorda, ya está. Necesitamos ramificación, necesitamos multiplicación de las ramas para conseguir unas masas de verdes perfectas y tupidas. A ver. Ahí. Y ahí. Y ahora vais a ver, espero que... Es difícil que lo veáis con claridad porque... este árbol no se puede meter en el estudio y aquí poner el fondo negro tampoco sería fácil por la estructura. Aunque cuando termine el árbol prometo que no sé cómo voy a poner el fondo negro. Mirad, tenemos esta rama, voy a acercaros un poquito. Ya sé que no es el fondo idóneo, pero no puedo hacerlo mucho mejor ahora. Mirad, tenemos esta rama con mucha ramificación larga. Lo que vamos a hacer, por ejemplo... esta de aquí es súper gorda y aparte tiene demasiada fuerza. No nos interesa que tenga demasiada fuerza, ¿sabéis? Fijaos qué pedazo de... aquí tenemos ya un árbol casi. Vale, quedaros con la copla, que eso es importante. Vale, y ahora lo que vamos a hacer, en vez de volvernos locos a alambrar, porque esta rama está muy bien colocada, lo que vamos a hacer es esto, atención. Yo esta rama, ¿hasta dónde quiero que llegue? Hasta aquí. Corto por aquí. Corto por aquí, voy cortando así un poco en plan churrero. ¿Esto por qué lo hacemos así? Mira, cuando nosotros estamos trabajando árboles que queremos que parezcan árboles muy maduros, muy viejos, lo que buscamos siempre es que se vea la parte baja de la ramificación. No buscamos que la masa de verde cubra hasta adelante y solo se vean nubes verdes. Buscamos que la ramificación se vea como si fuera una mano vieja ahí aguantando la copa arriba. Entonces es interesante que, visto desde el punto frontal, se vea la parte baja de las ramas sin necesidad de agacharnos. Vamos a intentar mostrar la parte baja de las ramas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sin alambrar todo esto así hacia abajo, vamos a dejar que la ramificación secundaria y terciaria suba un poco y nos muestre esta ramificación, que nos va a decir que el árbol es un árbol con muchos años, es un árbol muy viejo y que ha pasado muchas calamidades, que no sé por qué, pero eso nos gusta mucho. Los árboles muy castigados, porque van cogiendo carácter y van cogiendo aspecto de vejez. Esta rama de aquí quizás se va un poco demasiado
y hacia arriba. Un poco demasiado es una frase que no he entendido nunca, pero se utiliza mucho, sobre todo en inglés. En Taichuan se utilizaba mucho el a little bit too much o a little too much. Pues vamos a conseguir esa rama de aquí, quizás habría que bajarla un pelín, pero bueno, de momento vamos a dejarla así. Yo la coloco con la mano a la altura que quiero y luego, si hace falta bajarla, se baja. Aunque, como tengo aquí un alambrito, sabéis que no me gusta reciclar alambre, porque como se queda así un poco maleado, pues ya hay puntos donde va a hacer más fuerza. Pero bueno, esto es algo provisional, y así hacemos un poquito de reciclaje también de alambre. Así está perfecto ya. Bueno, pues lo dicho, vamos a cortar por aquí, vamos a darle su forma de nube, pero en esta ocasión lo vamos a hacer cortando, porque es un árbol increíblemente majestuoso. Si fuera un árbol joven, podríamos omitir esto y hacer las masas de verde para formar los planos perfectos, y ya luego con los años pues iríamos designando ese estilo de rama muy vieja. ¡Oh, Dios mío, qué preciosidad! Vais a flipar cuando le ponga el fondo atrás. ¿Veis? Bueno, pues eso lo hemos hecho aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí tenemos unos cuantos alambritos. Me parezco un mago, ¿verdad? Así. Y aquí tenemos unos pocos alambritos. ¿Veis los alambritos? ¿Veis los alambritos? ¿Veis? No hay trampa ni cartón, solo tengo una tijera. Me suena un poco a eso, pero no es magia. Es solo técnica y cultivo. Juan Tamariz venía mucho a Cádiz. Bueno, de hecho tiene un pisito muy chulo con una terraza que da al mar. Y yo sé dónde vive. Bueno, ¿dónde vive? ¿Dónde veranea? Más que nada porque tengo un amigo que es vecino y nos lo hemos encontrado alguna vez en el ascensor. Pero hace años ya de eso. Yo no sé ese hombre ni cómo está, ni si sigue vivo. Con todos mis respetos, por supuesto, pero vamos, quiero decir que no sé nada de él. Qué gracioso era Juan Tamariz. Bueno, lo seguirá haciendo, no lo sé, no lo sé. Vale, mirad, tenemos hecha ya la Ichinoeda. La Ichinoeda me encanta, pero me encanta el superlativo de me encanta. Me encantérrimo. Este es malísimo. Oh, Dios mío, ¿cómo va a quedar? Lo único que quizás es demasiado así. Quizás esta rama esté quedando demasiado. Me voy a poner un poco más atrás. Quizás esta rama esté quedando demasiado así, y sabéis que yo soy un poco maniático de darle más peso a una rama tan grande. De todas formas, el diseño de la rama ya está hecho. Si, oye, si a mí me choca, me chirría un poco que esté así, simplemente con ponerle un par de tensores y bajarla así, ya me llega, no hace falta más. El injerto está totalmente asegurado. Vamos a quitar los alambritos de aquí. No queremos que se nos quede ningún alambre dentro de la ramificación, para que no se pueda enclavar luego, cuando este árbol empieza a brotar ya dentro de relativamente poco, digo, porque pueden ser 2 semanas o en un mes tendremos este árbol ya cubierto de verde, y quiero que lo haga sobre una estructura de ramas perfecta. Ahora os voy a... bueno, ahora no, mañana os voy a enseñar el otro ficus que desfolié, como está ya, está increíble. Y hay que hacer una selección de ramas, que se me ha ido un poco de las manos, como siempre. Dicen los maestros en Japón que todo aficionado al bonsai tiene que tener más árboles de los que puede mantener, que es la única forma de que sus ansias de trabajar el árbol no haga que los debilite, sino que tengan más de los que puede mantener y los árboles tengan sus descansos. ¿Sale en pantalla? Sí. Aquí hay una rama excesivamente dominante, vamos a cortarle el rollo un poco, lo siento mucho, aquí hay otro también. Vale, esta aquí está bien de largo, no vamos a cortarla más. Vamos a hacer lo de la ramificación baja, que en este caso, como es una rama, estaba entera fuera. Como es una rama mucho más trabajada durante muchos más años, porque es de las poquitas que dejé, dejé esta, esta, esta y el ápice. Todo lo demás es nuevo. Pues está mucho más ramificada y eso se nota, es mucho más tupida. Es que no quiero girar el árbol porque he puesto el frente perfecto y me ha llevado un rato. Aquí una que crece directamente hacia arriba, una que crece directamente hacia abajo, por aquí por la espalda, no necesitamos que se cruce ninguna. Vale.
veis, las ramas se van un poco arriba. No importa si se van un poco arriba, lo malo es cuando ya empiezan a ascender en la parte más alta. Según la estructura del árbol, o sea, según el crecimiento natural de la planta, el árbol tiene que tener las ramas más bajas por el peso, más caídas, un poco menos caídas, un poco menos caídas, menos caídas, menos caídas, hasta que al final vaya subiendo. Por eso este ápice es un sinsentido. Bueno, no lo veis. El ápice, que son ramas que bajan, es un sinsentido en este caso. Vale, bueno, pues yo creo que ya esa rama de ahí, esta rama de aquí, esta está muy larga, esta está muy larga, esta está bien. Luego con el fondo negro vais a flipar. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Está un poco alta la ichi, qué pena. Bueno, vámonos a ver. Vámonos a la ninoeda. La ninoeda está maravillosamente ramificada. Es la... durante mucho tiempo fue la ichinoeda, porque aquella se la pusimos nueva. Es el injerto. Aquí tiene una rama excesivamente dominante. La vamos a quitar de raíz para... Esto, por supuesto, lo podrías quejar, o lo podría haber acordado, ¿no? Pero lo podrías quejar para injertar dentro del mismo árbol, pero no lo voy a hacer. Yo soy más amigo del autoinjerto, de coger una rama larga y volver a injertar, la cosa que voy a tener que hacer mucho en el ápice para llevarlo a la perfección y que todos lo veáis, y todas lo veáis. A ver, dejadme que mire un poquito, me ponga aquí detrás vuestra, estamos en estéreo, me escucháis por la derecha, ahora me escucháis por la izquierda, qué mal rollo, ¿verdad? Solo falta que os sople. Pues aquí, esto puedo permitírmelo porque no está nada enmarañado, la ramificación está bien distribuida. Vale, necesito... Ahí, esto no se hace así, no tenemos que trabajar los árboles como si fueran ruedas de churro y cortar clac, 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 clac. Solo en algunos casos, y tenemos que valorarlo y decidir si es lo que queremos y si en esta ocasión es una buena decisión. En esta ocasión es una buena decisión. A ver, esto hay que rebajarlo por aquí. Hay que rebajarlo por aquí. Hay que hacerle la forma de nube relativa, porque luego esto se va a llenar de yemitas y de brotes nuevos. Hay una rama aquí trasera que no me gusta nada. Mirad qué palo. A ver, dejadme que mire. Dejadme. Aquí, aquí. Vale, yo creo que así más o menos está. Vale, seguimos por la Shi. Hay gente que entiende un poquito de japonés, no sé si por... porque le gustan los idiomas, o por las películas, o por el manga, o por lo que sea, que me pregunta si 4 es yon, porque yo digo shi, no era. En vez de decir cuarta rama como yon no era, digo shi no era. Es muy fácil la respuesta. Números cardinales. Yon es 4. Shi es cuarto, o 4 cuando hablamos de algo contable. Es como si yo dijera primera rama, segunda rama, tercera rama, 4 rama, quinta rama. En español no tendría sentido, en japonés tampoco. En japonés es ichi noeda, ni noeda, san noeda, shi noeda. Yo no es que sepa japonés muy bien, pero fue mayo, junio, julio y agosto, metido en una escuela de bonsai 24 horas al día, 7 días a la semana, y hablando solo de esto, pues malo sería que no se me hubiera quedado claro el concepto. Esta rama voy a tener que alambrarla aquí, así. Esto es un tocón seco, sí. Esta rama voy a tener que alambrarla así. A ver, vamos a aprovechar este alambrito de aquí. No me gusta nada reciclar alambre, pero es que es muy gordo y hay que ser un poco ecologista. Yo soy todo lo ecologista que puedo.
pero en el momento que se trata de la salud, porque esto es salud, no es estética, de mis árboles, pues ya tengo que priorizar un poquito. Ahí, vale. Bueno, esta rama hay que posicionarla así. Ahí, porque aunque no lo estáis viendo desde arriba, pero desde arriba quedaba una calva aquí, había que adelantarla un poco y se cubría perfectamente. Bueno. Ahí. Ahí. Volvemos a lo mismo, aquí queremos mostrar la ramificación baja desde el frente, sin necesidad de agacharnos, tú te vas directamente hacia arriba. Estaba mirándola de ahí, pero se me ha venido hasta la cara. Bueno, pues todavía no está esto bien cubierto aquí. Ahí. Tengo el estómago súper hinchado, de acabar de comer. Vale. Tenemos aquí la ninoeda, evidentemente la así tiene que quedar un poco más atrás. Vale, yo creo... Yo creo, tú te cruzas hacia atrás fuera, que ya está. Voy a ver por fin este árbol, después de tantísimos años. Lo voy a ver ya precioso y perfecto. Mirad, tengo aquí un pequeño conflicto. Tenemos, retomamos, recapitulamos. Ichi, Ni, San, Shi. Y ahora nos vamos a la Go, que es la quinta. Un segundo, que esto está alambrado y lo tengo que quitar. Lo siento si me estoy tapando, pero no os quejéis, que he venido a las 4 de la tarde a grabar un vídeo. Mira, tengo aquí un conflicto, recapitulamos, tenemos aquí Ichi, que cada vez que la miro me da más coraje, voy a tener que bajarla. Ichi, Ni, San, Shi, Go. Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Si os fijáis en las distancias y en los grosores y en el gallo que me ha salido, que te calles, que te... ¿Esto estaba nivelado? No. Tenemos, esta es la más gruesa y la que tiene mayor distancia entre una y otra. ¿Veis? Hay más distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí que de aquí a aquí. Aunque esta y esta están ahí un poco también. La más gruesa, menos gruesa, menos gruesa, menos gruesa, está perfecto. Esta es excesivamente delgada, pero es un injerto y tenemos que hacer que prolifere. He ahí mi conflicto. Ichi, Ni, San, Shi, Ichi, Ni, San, Shi, Go. Esta es Dioku, Hashi, Nana, Hashi, Kyuju. Que bueno, en este caso Atama, que sería el ápice. Tenemos la Ichi, la Ni, la San, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La quinta tiene que ser, por supuesto, más fina que la tercera, que la cuarta. O sea, más fina que la cuarta y más gruesa que esta. Y es un caso que no se da. ¿Qué podemos hacer? Pues no cortarla y dejar que se desarrolle más. ¿Qué pasa? Que si yo dejo que se desarrolle más de largo, voy a perder en ramificación. Entonces, en este caso, como una pequeña excepción, la voy a cortar por aquí y la voy a cortar por aquí. Va a tardar un poquitirriquitín más en conseguir su grosor, pero va a ramificar y va a multiplicarse. En vez de dejar un único, una única rama de sacrificio, un único extremo de sacrificio por aquí por la punta para conseguir un grosor increíble como hemos conseguido aquí en muy poco tiempo, vamos a dejar varias ramas muy largas. Cuando tengamos el árbol muy pinzado, esto de aquí lo vamos a dejar mucho más largo para que engrose al mismo tiempo que se ramifica. En vez de priorizar al 100% en engordar la rama, vamos a dividir los tiempos entre engordar y ramificar al mismo tiempo. Así vamos adelantando por dos partes, no solo por el engorde, porque luego tardaríamos mucho en ramificarlo. Vamos a ramificar esa rama y vamos a dejarle las rotaciones muy largas para que
sirvan también de rama de sacrificio. Lo único que haría luego es un pinzado fuerte en una poda y retroceder la ramificación. Y ya está. Y fijaos que se queda, fijaos el largo de esa rama, el largo de esa rama, el largo de esa rama, que tiene que quedar un poco más aquí, el largo de esa rama, que ahora voy a tener que acortarla un poco porque le va a hacer de sombrilla a esta, porque esta antiguamente estaba así hacia abajo y cubría este plano. Oh, qué pesado mi vecino, qué pesado los perros. Y ya está. Bueno, tengo aquí otra rama, otro injertito, que no sé muy bien qué hacer con él. Me está matando de verdad el ápice, es horroroso. El ápice es horrorosísimo. Mirad, el ápice es una calamidad, es un despropósito de todas, todas, porque cuando la ramificación va ascendiendo, según sube la estructura de la, del árbol, estas ramas tendrían que ser las que salieran más hacia arriba, no hacia abajo, que lo tuve que hacer así para cubrir unos planos y no verme sin ápice. Lo correcto, ¿qué sería? Bueno, pues si yo fuera un poquito más drástico de lo que ya soy y aún así me dais caña por los cortes que pego, pues sería quitar esta rama de aquí, quitar esta rama de aquí y dejar que empezara a brotar de nuevo para conseguir un nuevo ápice. Pero la verdad es que me da una fatiguita que me muero, ¿eh? Cortar esas ramas de ahí, aunque voy a tener que sustituirlas más pronto que tarde. Ah, Dios mío. También es verdad que es un árbol perennifolio, la estructura de la ramificación no es tan importante, pero también es verdad que yo soy un pedazo de maniático y me gusta llevar mis árboles a la perfección, sin escudarme en que no, es perenne, eso no se ve. No, es que eso no tiene que estar así porque es incorrecto, y aquí estamos para trabajar, no para tener un árbol bonito inmediatamente. Así que vamos a cortar esos sensores de aquí. Es que la verdad, y tenéis que entenderme, llevo con este árbol 11-12 años ya, y este año por fin lo voy a ver precioso. Si ahora me cargo el ápice, que es lo más difícil de hacer, voy a tardar otros 5 años, otros 10 años en tener mi árbol en condiciones. Y prefiero ir dando pasitos de bebé, poquito a poco, avanzando menos rápido en la evolución del árbol, pero disfrutando todos los años del árbol, y no que se me suba el azúcar cada vez que lo veo porque no tiene ápice. Aquí, para no tener nada en la cabeza, ya estoy yo bastante bien. ¡Ah! A ver, desalambrando. Desalambrando. Este aluminio era anodizado, pero está casi plateado ya del sol. Porque este aluminio puede llevar aquí, os lo voy a decir. Este aluminio lleva aquí desde el 2006. No. Desde el... Sí, ¿no? Sí. Desde el 2006. Lleva 11 años ya. Este aluminio puesto aquí. Y como son zonas que han estado siempre muy pinzadas, pues el árbol no engrosa con rapidez por estar constantemente pinzado. Y pues el aluminio no se clava. Para que se clave, sería tan sencillo como dejarlo sin pinzar un año y ya ves, se lo bebe el ciclo. Por eso es importante conocer las técnicas y los cultivos, porque así nosotros podemos jugar con los tiempos, con los crecimientos, con los desarrollos, en el caso que corresponda, con las floraciones, con las fructificaciones. Hay técnicas de cultivo para conseguir que un árbol vaya a una exposición totalmente lleno de flores, aunque sea fuera de fecha. Que se te adelanta la exposición, hay trucos para hacer que la planta florezca antes. Que se atrasa, hay trucos para retener un poco esa floración y que explote justo el día antes de la exposición. Por eso, queridos míos y queridas mías y queridos míos, hay que prestarle atención a los japoneses. Ellos llevan haciendo esto más de 2000 años y se la saben todas ya. Vale, me voy a meter por aquí delante. El ápice es una cagada.
es algo que tengo que arreglar y sinceramente no tengo pensado todavía cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer, sí, pero no sé cómo. La verdad es que tampoco le he dedicado tiempo a pensarlo. Vale, bueno, vamos a desalambrar esto de aquí ya. ¡Oh, qué barbaridad! Uf, el alambre se endurece con los años, ¿eh? Ahí. A ver si lo puedo quitar ya así por las buenas. Pues no. Por aquí. Por aquí. Estoy esperando que venga el centro también. A lo mejor es eso. Si no, es mi vecino. Vale. Creo que ya está. Aquí hay alambre todavía de cuando le hice los injertos esto en el 2006. Milo, Tito, ya, por favor. Está aquí el fontanero. Bueno, pues ya se fue el fontanero, que venía a arreglar unas cosillas. Normalmente para eso vienen los fontaneros. Y pues nada, estaba diciendo que la verdad es que eliminar el ápice entero para rehacerlo desde cero otra vez. Yo, como estaba diciendo antes, no sé si era por ahí por donde me quedé, pero prefiero ir poquito a poco y así no perder el ápice del todo. Imaginad que yo ahora mismo tomo la decisión, que tampoco sería mala cosa, de decir, mira, corto por aquí y el ápice lo vuelvo a rehacer porque el árbol está quedando prácticamente perfecto y el ápice pues lo afea. Pero teniendo en cuenta que es un árbol caducifolio, voy a dejar por lo menos la parte del ápice cubierta. Y dentro de que esté cubierta, lo mismo que he hecho, el injerto esté de aquí, pues seguiré haciendo injertos para ir sustituyendo estos planos y llegar a tener un ápice perfecto algún día, sin prisa, pero sin pausa, siempre así. Bueno, yo creo que este árbol está ya. Esta rama de aquí quizás ha quedado un poco corta y esta quizás ha quedado un poco larga. A ver... Sí, mejor, bastante mejor. Vale, y ahora esta de aquí se ha quedado muy arriba también. Aunque esa rama sí está mal posicionada y sí la vamos a quitar. Daos cuenta que muchas de las ramas que hay en este árbol estaban pensadas para tapar huecos, para que el árbol quedara, como digo ahora, para que el árbol quedara correcto, a expensas de ir creando la ramificación buena. Como ya tengo aquí esta ramificación buena, que es la correcta y la definitiva para ese punto, pues ya puedo eliminar esa, que lo que hacía era cubrir un plano visual desde el frente, porque ahora el protagonismo va a estar aquí y no atrás, y la de atrás va a tener su posición pues de lo que es de espalda. Otro fallo que tiene este árbol y que lo vamos a poner a arreglo ya, es que de espalda siempre ha sido muy planito, ha sido un poco culo carpeta. Mirad, no quería moverlo, pero lo voy a mover. De aquí, como lo he tenido siempre contra una valla, pues era muy así. Este árbol necesita mucha más profundidad. Como ya tenemos la ramificación nueva, o sea nueva, arreglada, y va a volver a brotar, pues esta rama de aquí vamos a darle mucho más protagonismo y mucha más fuerza para que tenga mucha más profundidad y gane
en tridimensionalidad. ¡Toma! Lo he dicho bien a la primera. Así que ya está, pero hay una cosa que no me gusta. Y es que esta rama, esta ichinoeda, me ha quedado excesivamente baja. Así que voy a ponerle unos tensorcitos aquí, así. Dos tensores, cuatro ramas y se acabó. Veréis. Pues lo voy a hacer en esa rama que está muy gruesa ya y no se va a mover. Vamos a poner primero un tensor a dos ramas. Vamos a hacerlo en un punto alto para que no levante. Lo siento, Shiva. Ahora te pongo ahí en tu sitio de relax. Voy a estornudar. Mira, para que no haya un conflicto de que si tiro de una se sube la otra, es tan sencillo como hacer así, una vuelta sin estrangular la raíz. Así. ¿Veis? Bajamos esta rama aquí. Me he pasado como siempre un montón. Y bajamos esta rama aquí. De momento voy a dejarlo así porque no tengo muy claro. No tengo muy claro que sea esta la altura que quiero que se quede la rama, así que lo dejo así y ya está. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esas dos de ahí. Aquí. Siempre es mejor hacer el anclaje dentro del mismo árbol que hacerlo a la maceta, que es un clásico. Hacerlo siempre al árbol, no a la maceta. A ver, vamos a ponerlo aquí así. Y vamos a ponerlo aquí así. A mí ya me entra la compulsión de las ramas bajas. Quiero dejarme que yo lo vea de lejos. Está muy pasado debajo esta. Está muy demasiado bajo. Así. Esta y esta vamos a dejarla un poco más arriba también. A ver, así. Mucho mejor. Mucho mejor, pero todavía esta rama está muy excesiva. Está excesivamente larga. Vamos a ver. Así de altura está bien ya. Así que vamos a hacerle aquí un par de vueltas. Esta se va a quedar así definitivamente. Vamos a darle aquí un par de vueltas. Esta se va a quedar así definitivamente. A ver, esta no me convence del todo. Sí, no está mal. Lo que pasa es que viene un poco arriba así. A ver, así. Yo creo que así está preciosa y perfecta. Y esto también. Es un alambre grueso, va a tardar mucho en clavarse. Y cuando empiece a clavarse simplemente la moveré un poco a otro sitio. Ahora dejadme que piense. Porque a lo mejor está demasiado larga. Y hay que acortarla un poco. A lo mejor me he pasado de corta. De todas formas, aunque para cortar siempre hay tiempo, oigo el sonido del viento. Aunque para cortar siempre hay tiempo, si me hubiera pasado cortando, va a brotar por las puntas. Simplemente con dejarla un poco más larga, fin del problema. Dejadme que vea. Evidentemente a esa rama le falta madurez. Y ahora tiene que seguir espesando. Pensad
que esta rama era una larga, otra larga y otra larga. Ya empieza a hacer la ramificación y esta rama es injertada dentro del injerto. Bueno, vamos a verlo ya. Voy a limpiar un poquito aquí. Me sigue apareciendo. Hay aquí algo que me choca y quiero pensar en voz alta para ver si coincidís conmigo. Aquí hay algo que me choca y es que hacia el primer impacto visual, esta rama de aquí, aunque sea la ichinoeda, está muy despoblada y esta está muy ramificada y es un contrasentido que me chirría y me hace pasar lo regular. Hace que no me crea el diseño ni el estilo. Aunque ahora esta rama la veáis un poco así, directamente hacia abajo, en el momento que empiece a brotar, la brotación va a salir así hacia arriba. Así que esta rama así totalmente hacia abajo, no os preocupéis, porque esto inmediatamente hace esto así, es una estructura principal, luego se levanta por sí sola. Bueno, pues voy a limpiar el sustrato y os voy a traer el fondo negro. Para que lo veáis bien y para que lo veáis bonito. Bueno, pues mirad, no está lo más bonito posible el tema del fondo negro, pero por lo menos veis el ficus perfectamente. Así ha quedado, está precioso, a excepción de la ichinoeda, que todavía es muy inmadura, como he dicho antes, que tiene esta bajada y que luego esta bajada va a tener su copa plana aquí, que se va a hacer perfectamente así, y entonces todo tendrá sentido. Luego esta rama de aquí, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la quinta es solamente un palito, porque también tiene que ramificar, y el ápice pues tenemos que corregirlo completo, poco a poco, y lo vamos consiguiendo. Daos cuenta que esta rama de aquí es nueva, esta rama de aquí es nueva, esta rama de aquí es nueva. El ápice es nuevo y hay que remodelarlo. Luego veréis, esta es nueva, esta es nueva, esta es nueva, esta es nueva, y esta está injertada dentro del injerto, o sea que tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 injertos, y lo que te rondaré, morena. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 6 injertos ahora mismo, ya todos perfectamente fusionados, y oye, poquito a poco pues se van haciendo las grandes cosas. Me voy a poner aquí para la miniatura del vídeo, para que se vea el tamaño del árbol y para disimular la calamidad y para que la gente entre a verla, toma clickbait. Bueno, pues así se ha quedado este ficusaco. Pronto vamos a quitar el... Vamos a cortar el... En otoño ya vamos a cortar el ápice este y ya tendremos este brote aquí mucho más ramificado. Estará todo perfecto. ¡Hasta aquí! Esa era la pose para la miniatura. El vídeo de hoy. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo.